Los bandidos de Río Frío de Manuel Paine parte uno. capítulo 4 la diosa azteca y la virgen de Guadalupe a estas mujeres acudió don espiridión para lograr la curación de su esposa y a fe que no le costó poco trabajo dar con ellas fue a la villa de Guadalupe donde adquirió noticias que lo llenaron de esperanzas y le confirmaron en la idea de que nadie más que ellas Podían hacer el milagro. Matiana y Gipila eran muy conocidas en la villa, y especialmente de los canónigos que, lejos de tenerlas por brujas, las consideraban como unas indias buenas y cristianas que no dejaban el día 12 de cada mes de llevar sus velas de cera a la Virgen y de comprar medidas y medallas. Un día que el abad de la colegiata, el doctor Conejares, persona de grandes relaciones entre la aristocracia fue acometido de un cólico, el sacristán, que casualmente vio salir a Matiana de la catedral, la llamó y llevándola a su casa entre los dos, hicieron un cocimiento de hierbas que bebió el abad, sin saber ni lo que era. Pero una hora después, como estaba completamente restablecido y se enteró de lo que había pasado, llamó a Matiana y le dio su bendición. Y un par de pesos nuevos. Ya puede figurarse el lector cuánta fue la fama que adquirieron las herbolarias. Desde que salieron del pueblecillo de las Salinas y mejoraron de condición por el estudio de las plantas y por las observaciones que nunca dejaban de hacer de los resultados que obtenían, se puede decir que subieron un escalón social y que se civilizaron. Hablaban el español bastante bien aunque con el acento y palabras anticuadas del pueblo se vestían con más propiedad y aseo y mejoraban cada día las condiciones de su casa el carácter de matiana era concentrado hablaba poco y conservaba vivas las tradiciones de su raza hipila por el contrario era alegre y comunicativa sabía ya algo de la doctrina pues concurría a los sermones conocía el alfabeto y estaba a punto de saber leer, pues una maestra de amiga municipal le daba lección en el silabario en la misma esquina de Tacuba, a cambio de raíces y hierbas con que se curaban ella y las discípulas. Don Espiridión, perdiendo la esperanza de encontrarlas de día en su casa de Zacualco, tuvo que emprenderla de noche, y les cayó cuando justamente acababan de cenar. Pronto logró que se resolviesen a pasar un día entero en Santa María de la Ladrillera, para que su esposa les explicase, con todos sus pormenores, la naturaleza de su enfermedad. El día convenido, Matiana y Gipila se presentaron muy temprano en el rancho. Doña Pascuala no había dormido de miedo la noche anterior, pero apenas las vio y les habló cuando todos sus temores se disiparon, y fue de la misma opinión que los canónigos, es decir, le parecieron en vez de brujas excelentes mujeres, y con buena voluntad las invitó a que se quedasen por la noche en el rancho, mandándoles poner una cama de paja y hojas de maíz en el rayador. A la mañana siguiente, Matiana y Gipila se encerraron con doña Pascuala en su recámara y le hicieron, al menos Matiana, todo género de preguntas, a cual más extrañas y difíciles de responder. Después reconocieron todas las partes del cuerpo de la paciente, aun las más lejanas del lugar donde debía hallarse el mal. Hecho esto, se retiraron a su pueblo y quedaron de volver a los tres días. Emplearon este tiempo en hacer una excursión al Pedregal para coger tres o cuatro culebras de cascabel, media docena de camaleones, dos o tres docenas de lagartijas y diversas plantas que sólo se encontraban en aquellas escabrosas breñas, donde difícilmente penetran los más intrépidos cazadores. Aprovecharon también la oportunidad para surtir de tarántulas, para confeccionar el jarabe para los lazarinos, de lombrices para el oleum supertorum y de otras mil alimañas con que surtían el tenebroso laboratorio de la botica de la esquina del portal y cerca de Santo Domingo. Expirado el plazo, se presentaron en el rancho cargadas de medicinas y con sus avíos de cama para instalarse hasta que sanase o muriese la enferma. Las ceremonias que precedieron a la primera medicina fueron, si se quiere, sencillas. Se mató un gallo después de las doce de la noche, y con su sangre se untaron dos cazuelas pequeñas que deberían servir para confeccionar cataplasmas para el vientre. A las cinco de la mañana, la enferma y las dos curanderas se postraron y besaron siete veces el suelo. A las ocho se encendieron a la Virgen de Guadalupe siete velas de cera, de a libra cada una, y a las nueve, en punto, la enferma bebió un vaso con un cocimiento preparado por Matiana, y se le aplicó al vientre una cataplasma regada con la sangre de la gartija. Las ventanas se cerraron y el rancho quedó en silencio y en expectativa. Esperando el resultado. Dos semanas transcurrieron. La enferma, lo mismo. El vientre, naturalmente, más crecido. Las brujas se volvían locas. No sabían ya qué hacerse. Habían aplicado a la enferma el iscapatli en un buen vaso de jerez, la mazcla de los frailes con cañafistola. Le habían hecho comer, sin que ella se apercibiese, carne de víbora. Le habían aplicado, en fin, cuantos remedios creían a propósito, y ninguno había surtido. Un día, Matiana, con los ojos más colorados que de costumbre, pues sin duda había llorado la noche anterior, entró en la recámara de Doña Pascuala y le dijo: Madrecita, sin duda, la Santísima Virgen quiere llevarte a la gloria, y que no sanes de tu enfermedad, y que el pitloncle, el muchachito, se te haya muerto adentro. -No, eso no, Matiana, no es posible, ni lo quiera Dios -respondió doña Pascuala, alarmada por la sentencia de muerte que tan sencillamente había pronunciado la herbolaria. Creo que no ha muerto, y antes bien, quiere salir de su prisión. ¿No tienes ya ninguna medicina que hacerme? -Madrecita, Jipila ha ido a buscar el Tlixoxitl, flor negra y el casúchitl, y vendrá mañanita. Beberás en ayunas un cocimiento de esta hierba revuelta con el tlixóchitl. Y espero en Dios y la Santísima Virgen que quedarás buena. Pero, madrecita, si no sanas, es preciso que vaya yo al cerro y platique con la Virgen. Bueno, Matiana, beberé lo que quieras. ¿Cuándo volverá Jipila? En pasado mañana, a la madrugada. A la madrugada estará aquí. En efecto, Hipila volvió antes de amanecer, y Doña Pascuala tomó en ayunas el brebaje compuesto con las misteriosas hierbas, que eran las más enérgicas que conocían los médicos indios para librar del mal que padecía la dueña del rancho de Santa María. Pero nada. Esa naturaleza rebelde y fuerte de ranchera resistía a cuanto el doctor Codorniu y las brujas Conocían como más eficaz. Sin embargo, su estado no era bueno. Comenzaba a creer que su mal no tenía remedio y que se acercaba una muerte próxima, precedida de insufribles padecimientos. Doña Pascuala no era tierna ni llorona, pero ya era demasiado, y las lágrimas se le venían a los ojos, ocultándolas de su marido, que confiado enteramente en la habilidad de las dos mujeres, Seguía sin variación su método habitual de vida. El licenciado Lamparilla había dado sus vueltas por el rancho y no había dejado de alarmarse pensando que si en pocos días no se resolvía el caso, doña Pascuala tenía que morir infaliblemente. Por lo que pudiera suceder, hizo que le firmase dos escritos reclamando el patrimonio, el pa el patrimonio de Moctezuma III y que le diese algún dinero a cuenta de honorarios. Doña Pascuala ni de lejos creía que Matiana pudiese conversar con la Virgen, pero su enfermedad y el miedo debilitaron su cerebro y se persuadió de que su vida dependía de esta interesante conferencia. -No pierdas tiempo, Matiana -le dijo a la herbolaria después que observó que nada le aprovechaba la última infusión Ve tú y platiquen con la Virgen y vienen luego para ver si Dios hace por su intercesión que salga yo de este estado. No aguanto ya, Matiana. Me voy a morir. Y doña Pascuala llevó su rebozo a sus ojos. Las dos herbolarias se enternecieron también y pidieron tres días para la milagrosa conferencia. Don Espiridión nada supo de esto. Su mujer se lo ocultó temiendo que contara el caso a la gente de Tlanepantla y se burlaran pues entre los funcionarios había ya masones que no creían más que en el gran arquitecto de la naturaleza y se avanzaban a negar la aparición de la virgen las herbolarias abandonaron momentáneamente su buena casa de Zacualco y se trasladaron a la villa alojándose con una conocida que tenía su casa detrás de la capilla del Pocito y ganaba muy bien su vida en vender las tan celebradas y sabrosas tortillitas que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo más que en la Plaza del Santuario. Cerrando la noche, Gipila y Matiana se dirigieron al cerro, subiendo por la rampa y dando vuelta a la capilla, colocándose en un ángulo saliente sobre una roca casi tajada a pico, a una profundidad de más de cuarenta varas. Es el sitio sagrado e importante para los indígenas que conservan en su memoria las antiguas tradiciones hoy dirán lo que quieran los anticuarios mexicanos y los charlatanes extranjeros que disque han descubierto el origen de los indios nosotros no hacemos más que referir lo que se decía en la época en que pasan estos acontecimientos lo que confirmaba el erudito anticuario don Ignacio Cubas jefe del archivo general que descubrió muchos e interesantes manuscritos tepeyacac se llamó en tiempos de la conquista ese cerro, y el lugar todo Cerro de la Nariz, porque no se sabe por qué los españoles mismos dieron y tomaron en que el cerro figuraba una gran nariz. Sin duda el peñasco que habían escogido las cerbolarias era el remate o pico de esa colosal nariz, y ya de allí al abismo no había ni un paso. La capilla está construida en la parte más plana del cerro, en esa roca había una divinidad azteca, la diosa Tonantzin, una especie de virgen gentílica, la cual venían a adorar en romería desde lejanas tierras multitud de indios. Hacían delante de la diosa, labrada en un gran trozo de granito, muchas ceremonias y bailes, y llegado cierto día del año, terminaban las fiestas religiosas con el sacrificio de cien niños, desde un mes hasta dos años. Que eran degollados en una piedra de sacrificios, con navajas de pedernal y de obsidiana. La diosa no estaba contenta si no se le hacía el tributo de esta sangre inocente, y amenazaba con lluvias, con granizos, con truenos y con otras mil calamidades a los que se resistían a llevar a sus hijos. Las madres, no obstante sus lastimeros sollozos, que algunos historiadores dicen que se oían hasta Texcoco, se apresuraban a llevar a sus hijos y los entregaban a los feroces sacerdotes de la diosa un día menos pensado después de algunos años de la conquista la diosa tonantzin desapareció del cerro de la nariz y los sacerdotes espantados aullaron y dieron saltos feroces y llamaron en su auxilio a tlaloc y a huitzilopochtli pero todo fue en vano el poder de los españoles los contuvo y tuvieron que resignarse a pocos meses en vez de la diosa tonantzin que exigía la sangre de los niños apareció en el cerro una hermosa y modesta doncella vestida con el traje de las nobles indias que prometió a los naturales su protección y exigía en vez de sangre las rosas y las flores silvestres de los campos finalmente la virgen de guadalupe quedó como patrona de los indios en vez de la diosa Tonanci. Pero una vez que otra, las autoridades españolas tuvieron que cerrar los ojos y los oídos y tolerar el sacrificio de algunas criaturas. Esta tradición había llegado viva y palpable a Matiana, y su ignorancia confundía a la Virgen de Guadalupe con la diosa Tonanci, o mejor dicho, creían que era una misma cosa dividida en dos protectoras distintas. Si contentaba a una, desagradaba a otra, y así quería adorarlas y contentarlas a las dos. Es necesario decir que Gipila no participaba de estas convicciones. Con el trato de tanta gente como concurría a la esquina de Tacuba y la plaza del Volador, había olvidado sus tradiciones, no tenía ya ninguna manía antigua, pero se dejaba guiar en muchas cosas por Matiana y profesaba una profunda devoción a la Virgen de Guadalupe. Afligidas de que sus mejores medicinas no surtieron efecto ni pudiesen curar a doña Pascuala, resolvieron consultar a la diosa Tonantzin, o mejor dicho, a la Virgen de Guadalupe. Toda la noche permanecieron al borde del precipicio invocando a la diosa, pidiéndole consejo, llorando y sollozando a fuerza, y por último se quedaron dormidas, siendo un verdadero milagro que no rodaran y se hiciesen pedazos en cuanto amaneció se fueron a bañar con los derrames del pocito bebieron el agua sulfurosa y entraron con sus velas a la colegiata tan luego como el sacristán abrió la grande puerta principal siguió allí la meditación y los llantos aunque en cierta manera silenciosos madre mía santa maría de guadalupe tonantzin ¿qué hacemos con el cuidado de la madrecita pascuala decía matiana mi señora Guadalupe Tonancin continuaba Gipila, te pedimos la salud para el rancho de Santa María Padre nuestro que estás en los cielos Santa María Tonancin de Guadalupe continuaba Matiana Santa María madre de dios ruega por nosotros Santa María que estás en los cielos Tonancin sana por su misericordia doña Pascuala ni una ni otra sabían más oraciones que estas y las repitieron más de dos horas sin dejar de suspirar, de sollozar y de gemir. Matiana se mostraba ferviente. La otra, casi por imitación, seguía a su tía. Por la tarde, después que acabaron los canónigos su coro, las mismas oraciones repetidas y las mismas lágrimas forzadas de las dos herbolarias. En la noche volvieron a la misma y peligrosa orilla de la roca, a consultar y a inspirarse en la diosa azteca como en la mañana se habían inspirado y rogado a la Virgen Cristiana. A los tres días estaban en el rancho. Doña Pascuala, que ya de veras se iba poniendo mala, las esperaba con impaciencia. Madrecita Doña Pascuala le dijo Matiana, ya hemos platicado con María Santísima de Guadalupe, y nos ha dicho que no sanará la madrecita del rancho si no se mata un niño. Pero eso es imposible, Matiana. ¿Cómo vamos a matar a un niño ni de dónde lo cogemos? Y eso además no puede ser un remedio. Nuestra Señora de Guadalupe no Tonantzin lo ha dicho. Mi madrecita se morirá. Nosotras ya no tenemos hierbas, ni víboras, ni lagartijas que puedan sanar a mi ama. Calla, Matiana. Ni Dios que lo permita. ¿Cómo había de consentir que se matara a un niño? El día 12 de diciembre me dijo la Virgen que viniera a la fiesta, contestó Matiana. Si se encontraba un niño sin su chichigua, que lo cogiera y podría matarlo para que sanara. No, no, jamás consentiré en eso. Primero moriré, y la Virgen no es capaz de haberte dicho tal cosa. Mira, madrecita, le dijo la india, si encuentro al niño el día doce es porque la Virgen lo permite. Si no lo encuentro, es que Su Majestad no quiere ya favorecerte, o no te conviene. Doña Pascuala no dejó de considerar mucho ese razonamiento, porque, en efecto, entre millares de gentes que concurren a esa festividad, era fácil que una nodriza descuidase a un niño. Pero no era verosímil que la bruja estuviese precisamente en el mismo lugar para apoderarse de él. Y en ese caso, la voluntad de Dios era manifiesta, y ni ella ni la India eran culpables. La una curaba con esa medicina, y la otra se dejaba sanar con ella. Sin embargo, rechazó decididamente los ofrecimientos de Matiana y la despidió, quedando resignada a la voluntad de Dios, sin tomar ya ni las gotas del doctor Codorniú ni los brebajes de las dos brujas. Así pasaron días, la enfermedad no cedía. Una noche despertó doña Pascual a su marido. Espididión, le dijo, haz que pongan el carretón que acaba de componer el campintero. Monta caballo, veas a Cualco y me traes a Matiana y a Jipila! ¿A estas horas? Preguntó el marido desperezándose. En el momento. Me sube una cosa del estómago que me quiere ahogar el marido resignado sin decir palabra se levantó y antes de una hora no obstante ser la noche oscura y tempestuosa precedido del carretón que conducía el peón caminaba rumbo a zacualco en la madrugada las dos brujas estaban en la recámara de doña pascuala a todo estoy resuelta matiana dame de pronto una bebida que me calme esta ansia que tengo y después haz lo que quieras pero no me lo digas quieres dinero era el día 11 de diciembre es la voluntad de la virgen la que nos dirá respondió matiana de dinero no necesito que me des sino lo ajustado por la curación lo ajustado por la curación eran diez pesos para jipila por las drogas lagartijas y serpientes y diez pesos para matiana por los viajes la confección de los brebajes y el robo y sacrificio del niño. No era la ambición. Obraban sencilla, buena y humildemente. Sus creencias mezcladas, la ignorancia y la fe al mismo tiempo, las guiaban. El dinero era nada. La vida de un niño para salvar a una mujer tampoco. Ella no ponía gran cosa de su parte. La Virgen de Guadalupe era la encargada de decirlo.